Te hemos traído hasta acá porque tienes el corazón para que nos ayudes a salvar nuestra casa. Los humanos, por dejarse llevar por las cosas artificiales que han creado, olvidaron que somos hermanos y que este río es una de las venas de la tierra por donde corre el líquido de la vida. El Espíritu Supremo, con el pincel de su sabiduría infinita, le trazó la forma, la dirección y el tamaño por donde corre, y lo acompañó de todo lo necesario para que existiera eternamente. Nuestras hermanas las plantas y nuestros hermanos los árboles, que son parte del río y mantienen su forma, también nos dan los frutos con el que nos alimentamos. Nuestros hermanos humanos han olvidado que los bosques y las selvas son la piel del río. Los han ido matando y el dolor de su muerte ha penetrado el espíritu del río y nuestros espíritus.